multiplicaron, crecieron, aumentaron, que los egipcios se asustaron de tal manera que dijeron, tenemos que oprimir a esta gente, matarlos, eliminarlos, cansarlos. Y lo hace esclavo del afán, de la ansiedad. Me está yendo demasiado bien, tan bien que tengo que cuidar esto. No puedo descuidar este trabajo porque esto es lo que me da el pan. Poca ganancia. Hoy trabajamos 15 y último. De repente en ese tiempo les daban era para su comida. Les comenzaron dando un pollo con yuca y de repente después era solamente la... A sustituir con excusas la provisión. Y la gente no se da cuenta del engaño que el diablo está haciendo. Y da algo y te dice, no, sigue adelante, continúa. Sigue creyendo, sigue amando, sigue sirviendo, porque vas a ver la bendición de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Y nos metimos allí. Pero tengo a Dios de mi lado. Amén. En nuestro pueblo hay una iglesia cada 3 cuadras. ¿Sabe? En promedio. Pero el asunto es que del punto en que decidimos hacer algo, al punto en que llegamos a hacerlo, Dios nos llevó de la mano. Amén. Habíamos dicho, vamos a hacer una sopa en la puerta de la salida de emergencia. Y me dijeron, véngase, por supuesto que sí, vamos a darle. Y entonces, trabajamos dentro de la cocina del hospital, con el personal del hospital. Les enseñamos de administración, de gerencia, de servicio. De repente, hoy podemos tener una cantidad de respuestas, ¿no? Aquí en Venezuela, pero en ese tiempo era otra situación. Y el asunto es, yo veo que la respuesta es el servicio. Este hombre, por esto es que es tan tremendo. Yo veo que lo que puede sanar nuestra nación es mucho más que humillarse a orar. Y es bíblico. Hay que orar, por supuesto que sí. Pero nada vamos a hacer encerrados orando si no podemos ser de influencia en la calle. La iglesia debe funcionar así, en mi parecer. No, venimos a la casa de Dios en el nombre de Jesús. Este muchacho se levantó un buen día y le dijo a sus hermanos, mire, mañana eventualmente todos ustedes se van a postrar ante mí. Eso fue lo que yo soñé y yo sé que es de Dios y esa es la misión. Muchachito más chiquito, de paso consentido. Y hicieron un complot, un juego ahí, una cosa, ¿verdad? Para dañar. Lo meten a una cisterna, de la cisterna al mercado de esclavos, del mercado de esclavos a la casa de Potifar, de mayordomo a la cárcel. Y usted dirá, oye, ¿cómo se va a cumplir la visión? Estábamos en una casa de oración, decían. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y luego qué pasa? El asunto es que el que está escribiendo esta historia se llama Dios. Se llama el Espíritu Santo. El proceso, porque aunque él tenía la visión y tenía las ganas y tenía el deseo, no estaba listo. Y muchas veces nos pasa igual. Yo sé que Dios va a usarme. Yo sé que Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de que esa palabra se cumpla. Y el asunto es que Dios nos dice a nosotros igual. Amén. Siempre nos lo dice igual. Vaya. Que hago y que sirvo y que demando de él, que espero ser tan grande como él algún día. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.